Bueno, empezamos el día. Están haciendo un tallín en cubierta. Let's go, guys. Good morning, guys. Sabah al-khair. Han estado haciendo un tallín esta mañana para cerrar la parte superior de la tubería que queda en superficie. Por requisitos del cliente, quieren que las tapas de cierre que estamos colocando en las tuberías de 36 vayan cerradas con presión de hidratalle. Good morning, Phil. Morning, Aaron. Making 50-50, yeah? On the bottom, yeah. What do you need? Let's go. Cuando no hay suficientes hidrotapes disponibles, se colocan solo en la mitad de los tornillos, se hacen los aprietes necesarios y luego se mueven a la otra mitad y se vuelve a realizar la operación. En este caso, hacemos el cambio de turno con los chicos del turno de noche y ellos han empezado a colocar el dispositivo de manera que sería un 50-50, pero en breve vamos a decidir cambiarlo y hacer un 100. Nishi, we have more check to do 100% and we need another 10 jackets available. You'll pass them out. Una vez hemos decidido hacer la conexión al 100%, hemos de colocar reaction nuts y jacks al otro lado de la flancha en los tornillos que no lo tienen a este lado, con lo que se cubre la totalidad de los tornillos con dispositivos instalados. Empezamos a colocar los jacks. Lo haremos siempre con el agujero que tienen hacia arriba para que podamos tener acceso a la tuerca e ir girándola según el sistema se va apretando. Una vez que los jacks están en posición, toca el turno a las reaction nuts. Son esas tuercas redondas que tienen un mecanismo en el que se extienden o se cierran para hacerlas más rápidas de colocar, ahorrando mucho tiempo en su instalación. Esta diríamos que es la parte más dura del trabajo, dado que hay que coger todo el material desde el basket de trabajo o donde esté su localización y transportarlo hasta las planchas y colocarlo. Normalmente bajo el agua ya tienes un equipo muy pesado y la movilidad suele ser complicada. Y tener en cuenta que aparte de eso, en el mejor de los casos habrá dos buceadores y en la mayoría de ellos solo un buceador para mover todo este material. Una vez que están colocados todos los jacks y todas las reaction nuts, se colocarán los whips, que son esas mangueras que vemos ahí. Cada uno de esos whips irá conectado al siguiente y así hasta que se hagan dos círculos, uno en cada flancha. Después serán interconectados por dos vías, una que será un whip simple que cruza al otro lado y otra lo que se llama un tipis o conexión que tiene tres salidas, una para cada flancha y una que irá a superficie a la máquina, con que se produce un circuito cerrado donde todo está interconectado. El funcionamiento de los jacks es el siguiente. Tienen un pistón interno que recibe aceite a través de los whips, las mangueras que le conectamos. Este pistón empuja la reaction nut que hemos colocado y hace que el tornillo se estire y las flanchas se vayan encogiendo. En este caso en concreto se ve cómo estamos apretando ese pistón hacia el interior usando la reaction nut. Así expulsamos el aceite que ha quedado tras haber usado el sistema anteriormente. En caso de intentar conectar los whips y no poder llegar a hacerlo, seguramente es porque aún queda presión en su interior. Se deben de purgar para que se puedan conectar en el sistema. So, tenemos la presión en los latiguillos en vez de en los jacks. Ahora vamos a quitar la presión, les van a quitar toda la presión a los latiguillos que estamos conectando y en 2 días se pueden conectar. Esta es la reaction nut, hay que colocarla a las 6. Este es el botón de release. La reaction nut siempre llevará el lado cónico hacia el interior del tornillo. Otra de las situaciones que suele complicar un poquito la colocación de todo este sistema de hidratage
es el fondo. Si el fondo es fangoso o queda a poca altura entre la parte inferior de la plancha y el fondo marino, suele dificultar mucho a la hora de colocar estas piezas, dado que son pesadas y no te cabría la posibilidad de meter un globo pequeño. That's the last one, I guess. Yeah, it's the last one. The last one. Okay, pump to 1,000. You should have safety glasses, yeah? Whoever's doing the hydrogen tank gets some safety glasses. Including the supervisor. Oh, yeah. A lo largo de cada fase de apriete de la tornillería se van comprobando que no haya fugas, se ha de comprobar todo el sistema, de modo que no quede ninguna zona expulsando aceite hidráulico al medio ambiente. Con cada fase de apriete los tornillos irán quedando cada vez más holgados y podremos ir dándole vueltas a las tuercas y apretándolo. Se contarán las vueltas de cada tornillo y se le irán diciendo al supervisor. Al final de la última vuelta, los tornillos quedarán totalmente apretados y las tuercas ya no se moverán más. Bien, y con esto hemos terminado la clase de Hydrotype. Es una maniobra que se hace mucho en offshore, así que tomar buena nota de ella y nos vemos en el siguiente capítulo. Pam 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 pam. Hasta el próximo capítulo.